Bueno, muy bueno. Nada, pequeña presentación, Ciro. La verdad, increíble. Nada, qué bueno tenerte acá. Sabés que ayer hablamos con un periodista de música, Joaquín Bismara, y medio que estuvimos charlando, ¿no? Esto de qué es la música, cómo se modificaron instrumentos. Y de pronto, esperen que me viene. Ahí está. De cómo diferentes instrumentos que no habían sido pensados como tales se convirtieron, ¿no? Herramientas como sintetizadores, samplers, esta idea de hackear, ¿no? De la música. Creo que vos te estás teniendo un take en esto, ¿no? De hackear la música. Contanos un poco de cómo llegaste a la orquesta de tablets. Bueno, primero me gustaría decir que la música y la tecnología están ligadas desde el principio, ¿no? O sea, un Stradivarius era en su momento el mayor grito de la tecnología, el mayor hito de la tecnología. Lo era, aunque nos cueste verlo como tecnología, porque cuando hablamos de tecnología siempre hablamos de la nueva o de lo digital, pero no, no es así. Y ni hablar en la parte de escucha y de registro, ¿no? De la música. Pero bueno, a partir del siglo XX, cuando se empieza a grabar, a reproducir y a electrificar todo, hay un salto. La música llega a todos porque no era así. Y sobre todo empiezan a suceder cosas en la manera de componerla, registrarla y discusiones en torno a esto que vos me decís, ¿no? ¿Qué es la música? ¿Qué no es? Ya la década del 30, del 20, Satie, Pierre Schaeffer empiezan a hacer música con ruidos o llega Cage y dice, si escuchamos... Nos ponemos a escuchar ahora, lo que escuchamos es música, el silencio no existe. Bueno, se arma un quilombo importante. Yo estudié música convencional, pero siempre me interesó mucho más el sonido como materia. Y entonces para mí siempre fue natural que si aparece un instrumento nuevo, a mí me interese. Incluso algunos instrumentos que en principio no son considerados instrumentos. Digo, estoy pasando así rápidamente por encima para llegar a las tablets, un poquito de No, contexto no, nomás. está perfecto, nos encanta además. Acordate que estás hablando acá a un público hiper nerd, así que cada vez que toques temas tecnológicos te vamos a seguir haciendo preguntas. Estás en el lugar correcto, Ciro. Bárbaro. Bárbaro. Y las tablets a mí me pasaron. A este taller, sinceramente, llegué por dos razones. Una, por haber participado de los grandes conciertos de campana de mi mentor, Llorenç Barber, que es un músico valenciano que hace conciertos de ciudades, conciertos de campanas en todo el mundo. Cero tecnología, grandes campanas en campanarios y hace sonar una ciudad. Pero él ahí introducía algo muy interesante que era la idea de que cualquiera puede tocar, que yo les explico la partitura y ustedes dos chicos salen tocando, porque la partitura es una serie de indicaciones sobre cosas que tienen que suceder, pero a la que se le confía al músico, en este caso al campanero, se confía en su expresividad, ¿sí? Se pone el foco ahí. Esa idea, que para mí fue fundacional, obviamente Llorenç ya la traía de otro lugar y eso tiene un largo recorrido, se juntó con un taller que dio Björk cuando vino a la Argentina en su último, creo que fue la última vez que vino, Biofilia se llamaba el disco, la presentación, La fui a ver. y había un taller... La fui a ver a cuando vino Björk, que usaba unos Tesla Coils como sintetizadores para modular la onda. La verdad que era muy fuerte porque los Tesla Coil, para alguna persona que no saben, ¿vieron ese rayito, esa torre que tira como rayitos? Pero además eso genera ozono. Entonces, ¿viste el olor a cuando la gente te dice, hay olor a lluvia? Bueno, es Sí. olor a ozono, pero era dentro del Centro Municipal de Increíble. Exposiciones viejo, que ya lo tiraron. Creo que era eso, ¿no? Ciro, en esa época. Claro, ella viajaba bueno, era eso mezclado con 15 coristas islandesas y qué sé yo, y gente, era una locura, ¿no? Pero ella daba un taller para niños.
niños y niñas entre 11 y 15 años, y tuve la suerte, eran muy poquitos, yo tuve la suerte de poner a mi hija más grande, Valentina, y ella hizo el taller, y el taller era con tablets, ¿viste? Ellos le daban, tenía, ella viajaba con un científico que explicaba, en la primera hora del taller, explicaba cómo funcionaba el universo a grandes rasgos, ¿sí? Los planetas, qué sé yo, ta, ta, ta. Y después les daba una tablet. Los chicos no sabían música, necesariamente. Les daba una tabla y les decía, bueno, ahora muevan, de acuerdo a lo que aprendieron, ustedes van a hacer, mover estos planetas y a cada movimiento se le va a asignar un sonido. Eran aplicaciones que ella había creado. Y entonces los chicos empezaban a hacer música desde otro lugar. Me pareció muy innovador, me motivó muchísimo, y entonces empecé a pensar en hacer un taller y en usar instrumentos que tienen las tablets que no imitan no imitan a los instrumentos convencionales, ¿sí? No hay ni cuerdas, ni teclas, ni parches en la pantalla. No hay nada en la pantalla. Hay distintas interfaces, pero vos pones los dedos sobre la pantalla y a tu movimiento con los dedos le asigna un sonido. Son instrumentos, aplicaciones que son nuevas. El sonido es el sonido de sintetizadores distintos, de ruidos. O sea, el sonido no es innovador. Lo que es innovador mucho es la manera de tocar y la manera de relacionarte con el instrumento, porque vos, a los niños lo que les pasa es que empiezan a tocar y ya, o sea, ya desde el primer momento están tocando, están sonando. Y todo lo que hagan está de alguna manera bien, porque estamos enfocados a que ellos se expresen. Le ponemos un disparador, es decir, ponemos imágenes que preparamos según las edades, películas, casi siempre son abstractas, vamos por ese lado, y entonces no hay historias, no hay bajada de línea, no hay nada de ese tipo de cosas, y los chicos empiezan a musicalizar lo que ven. Primero de manera individual, como una manera de aprender un poquito sobre el instrumento, y luego todos juntos, ahí es donde se forma la orquesta. Y ahí es donde bajamos algunos conceptos estéticos, ideas que ellos toman o no, o algunas indicaciones, y la orquesta ya está sonando en un ratito. Ese es el taller inicial con que nació la orquesta. Y te hago una pregunta, Ciro, llevándolo obviamente un poco al paralelismo de Eco Party, que muchos de nosotros que somos autodidactas, viene con la experimentación, ¿no? Y la experimentación sin una búsqueda de un fin particular, sino la experimentación por experimentar, y uno dentro de esta... de este experimento descubre cosas que no están documentadas, ¿no? Esto es un poco lo que a veces se habla del hacking, ¿no? Es que la gente hace magia con cosas que no se esperaban, ¿no? Pero la música también involucra experimentar y de pronto sale algo de algo que no se esperaba, y capaz esto de una interfaz que capaz es más intuitiva para las niñas, es más fácil sacar un sonido sin tener que comerse la parte teórica, ¿no? ¿Cómo lo ves eso de lo...? Porque digo, está todo bien. Vos lo dijiste en un momento, ¿no? Digo, no está mal tocar así. Totalmente. Ese es el foco exactamente. Que las personas puedan tener una experiencia educativa a través de la música, que puedan hacer música. No importa... O sea, sí importa, pero no es el foco el resultado. Claro. No es el hecho de que vos hagas música para hacerte músico, no. Pero que tengas la experiencia de pasar por ahí, de hacer sonar algo, de ver una imagen y vos intentar ponerle sonido a eso. Y bueno, en eso la tablet o el celular, en realidad no es la tablet, ¿viste? Es la tecnología táctil. Claro. Puede ser un celular. Es tremendamente intuitiva. Y además, es una tecnología que todo el mundo tiene. Nosotros hemos dado talleres en villas, en lugares, en escuelas públicas muy humildes, y todos los chicos tienen eso. Claro, es muy accesible poder tener o dar instrumentos a muchas personas, sí, más, independientemente a su estrato social. Uh-huh. Claro, claro. Entonces se pone lindo ahí. Nosotros también llevamos tablets y repartimos y qué sé yo, pero todo el mundo lo puede tener, y las aplicaciones que usamos obviamente son aplicaciones de las más baratas, o sea, gratuitas, solo gratuitas. Claro. Muchas veces me ha pasado que nos han dicho, ¿por qué no usan esta aplicación?
que por un lado son como workstation, es decir, son aplicaciones que te resuelven todo, más como de música electrónica, Claro. que todo el mundo cree cuando hablamos de orquesta de tablet que es una orquesta de música electrónica, y no lo es. La electrónica es una parte de la cosa, como todo. Y bueno, vos pues son aplicaciones en las que vos ponés un bombo y empieza a sonar y esto, y todo se arma y todo está warpeado, ¿viste? Todo está, todo empieza a sonar a tempo, como y no, está buenísimo eso para otra cosa, me encanta, a mí digo, me gusta todo, pero acá lo que no están las tablets una a otra, una esclava de otra, no, no están comunicadas, no, es la gente que toca y que se va mezclando sola, que va expresándose. Entonces, usamos la tecnología como de una manera medio bestia, en ese sentido, para lo que sería una persona más tecno, ¿entendés? Sí. Y usamos las aplicaciones gratuitas, solo las gratuitas, para poder llegar a todos. Bien. Y Qué importante sí, eso. tío. Perdóname, perdóname, Fede. Yo te quería hacer una pregunta, Ciro, en línea con esto que estabas diciendo, ¿no? Un poco lo que contás que haces me hace acordar acá en Buenos Aires hay un museo en la capital federal que tiene una consigna, es para niños mayormente, que dice prohibido no tocar, ¿no? Prohibido no tocar, sí. Claro. En contraposición con el prohibido tocar que hay en todos los museos para que los chicos experimenten. Es un museo de ciencias naturales que está en la Recoleta. Y siento que vos vas hacia ese lado, ¿no? Hoy hay, se usa con muchísima facilidad la palabra influencer. Creo que vos sos un gran influenciador de motivar a los chicos en esto de probar la cultura y de afectarla de esta manera con la música. ¿Qué significa eso para vos? ¿Sos consciente de este rol que jugás en la sociedad? Bueno, a mí me gusta mucho ese momento en el que yo veo que a ese chico o chica se le abre una puertita, ¿viste? Para mí es una felicidad enorme. Lo veo en la cara, lo veo en alguien que llega tímido y de repente se empieza a expresar, porque la música tiene eso, el sonido tiene eso, que vos te sentís, de repente te abren la puerta, te sentís libre, está todo bien, nadie te dice qué tenés que hacer realmente. Hay una dinámica que te proponen, que también es muy importante, que es la parte didáctica del asunto, y que no la he desarrollado yo, la he desarrollado con mis colaboradoras, y digo colaboradoras porque son todas mujeres que son expertas en el tema de educación. Yo no lo soy o no lo era. Y ese momento de la cara que dice, ah, puedo hacer esto, y esto está bien, o sea, estoy haciendo ruido. ¿El ruido queda bien? Sí, queda bárbaro. Seguí, porque después eso se puede aplicar a un montón de cuestiones artísticas, y la verdad que es un concepto artístico interesante, si no, todos haríamos la misma música y veríamos los mismos, o sea, viste, tendemos hacia. Como hacen muchos algoritmos de tiendas virtuales comerciales que quieren que vos te gusta esto, bueno, escuchá esto que es parecido y esto que es parecido, y vos perdés tu gusto, o sea, vos dejás de experimentar, de buscar cosas porque sí, al azar, porque a aquel le gusta esto, voy a ver qué es esto, qué sé yo. Todo tiende a estandarizarse y yo sí, soy consciente de que ahí me planto a dar una pelea, por lo menos en ese lugar, de decir, no, che, probemos, hagamos ruido o no, hablemos de ideas que no. Cuando voy a dar un taller, por ejemplo, a la Patagonia, ¿no? Y empiezo a hablar de escucha creativa. Y les digo, ¿por qué no cargamos un sonido que tenga que ver con lo que pasa acá? Estamos en la costa, en Puerto Madryn, carguemos el sonido del mar, carguemos el sonido del viento, que no es música. ¿Por qué? O sea, ¿quién determina que no es música? Bueno, no será música, será un sonido. Transformémoslo en música metiéndolo en este hecho artístico, un hecho artístico que se puede dar en un jardín de infantes, una mañana, en la que ponemos imágenes y los chicos ahí usan lo que ya conocen, le dan otro valor, usan la tecnología, pero entienden, no la tecnología porque sí, entienden que están creando algo, lo sienten.
Bueno, perdón, me... No, 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 está buenísimo. Lo que te iba a decir, digo, qué lindo es cuando ves a alguien que siente que creó algo, ¿no? La Sea sacando pasión. una foto, que se expresa un costado de lo que uno tiene, y sobre todo en los pequeños, ¿no? Sí. Que capaz, digo, con el tiempo uno va perdiendo la creatividad en base a autocensuras, a querer encuadrar dentro de lo que uno consume. La famosa normalidad, La ¿no? normalidad, ¿no? ¿Qué es la normalidad? Y acá lo que propone Ciro con la música creo que tiene mucho que ver con lo que proponemos nosotros de esto de experimentar, de entender cómo funcionan las cosas y que si entendés un poco cómo funcionan las cosas a nivel experimental, ¿no? También te podés ir navegando y llevándolo a las cosas a tu lado sin que nadie te diga si está bien o está mal. Y creo que está buenísimo. Te voy a una pregunta, ¿no? Hay dos cosas que me llaman. Una es, ¿cómo es también? Vos has trabajado en barrios populares con estas herramientas. Digo, ¿hay alguna diferencia cuando vos le das las posibilidades a chicos que capaz no tienen el tiempo o la cultura de sentarse a jugar, a divertirse, a crear algo, a sentir que pueden ser parte, protagonistas de su historia? Volví a No, eso. creativas no hay ninguna. Quedaron en la penumbra. Sí, Ahí va. no sabemos qué pasó. Son estas, nos están hackeando las luces, Están claramente. hackeadas, están hackeadas. Bien. No, a nivel creativo no hay ninguna diferencia. Por supuesto, es más, a veces hay chicos que una tablet, por ejemplo, sí tienen acceso a celulares con música, hay un celular en la casa. Uno, y lo pueden tocar de vez en cuando. Pero tienen idea de qué es la tecnología táctil, No, ¿viste? eso seguro, seguro. Sí, si hablamos de chicos de 5 a 12, pues tenemos talleres también para adolescentes, qué sé yo, pero nos concentramos en de 5 a 12, edad primaria, digamos, nivel inicial, jardín y primario. La diferencia es la disponibilidad de la tablet para ellos. Nosotros Claro. casi siempre vamos con tablets nuestras y decimos, bueno, usa esta. Esa es la diferencia, ese ratito que necesitan para investigar, decir, ah, mira, se ve distinto, se ve más grande, se siente distinto. Y también la amplificación. En los talleres amplificamos el audio y esa es una experiencia también que tiene que ver con la música y todo. De sentir el Ya volumen, no suena para mí, sino pero suena para todos. exacto, y también es un momento como de compromiso, porque suena para todos, es de alguna manera una exposición, es un momento bravo ese, quizás para un niño, pero en general, la verdad que niño o niña lo superan rápidamente, para eso estamos nosotros para animarlo, pero a nivel creativo no hay diferencia. Las diferencias, mirá, son el comportamiento, es más en otro aspecto. Los chicos ahora suelen ser muy ansiosos por distintos motivos, o porque te das cuenta que nadie les da bola, o porque lo mismo, digo, tienen todo y entonces empiezan y vos le proponés algo en lo que tienen que, digamos, hacer una consigna que quizás les exige atención y rápidamente se cansan. Ese es un problema que puedo ver, pero no es estrictamente de los lugares populares. La única diferencia es esta que te comentaba, ¿no? También está el tema de que, van a hacer algo con tablets y con celulares, qué bueno, porque está todo el día con el tablet, la tablet y el celular, qué bueno, ahora se la voy a poder. De los padres, ¿no? De Totalmente. padres y madres, que creen que puedo solucionar ese Eso. aspecto que estos talleres Sabés que van a puntualmente solucionar. ayer hablábamos con dos especialistas de psicopedagogía, porque nosotros en el contexto de Coparty tenemos una cosa que se llama Eco Kids, que es trata de esto, de hacer robots, de hacer música, de dibujar, pero también entender, bueno, qué pasa con la tecnología, ¿no? Y a veces los padres tienen miedos de que, no sé, mis hijos están todo el día enfrente del celular, pero capaz no se preguntan el haciendo qué, ¿no? Y el haciendo qué habla mucho también de qué, del entendimiento. Digo, hacer Tal cual. música hoy con lo que sea,
creo que es súper válido, ¿no? Claro, sí. Nos aman los padres cuando vamos con este. Nos llaman, dice, claro, no puedo creer. Pero también rápidamente entienden que si esto lo hacen en su casa, un poco necesitan, y siempre se necesita el compromiso de prestarle atención al pibe o a la piba. Nosotros lo que les decimos poniendo en la casa es, bueno, si tienen la tele puesta, le bajan el volumen a los dibujitos o a un documental sobre el mar, y ustedes le ponen música. Y está bueno, pero dura unos minutos. Está bueno como experiencia colectiva el taller. No es tan aplicable en tu casa. Claro. Está bueno como experiencia colectiva. En ese sentido hemos tenido más rebote en la tercera edad, por ejemplo. Los talleres que hemos dado para abuelas, siempre fueron mujeres las que se anotan, a los varones les cuesta bastante más sentirse libres y expresarse, es así, lo veo en el taller. Lo ves en la experiencia de cuando lo haces con gente, ¿no? Que capaz les cuesta un poquito más. Pero en los más grandes, ¿no? O sea, es algo que está cambiando. Muchísimo. Culturalmente. Sí, en los más grandes, puntualmente. Okay. En los más grandes llegan, miran así, bueno, flaco, ¿qué es esto? ¿Qué es? Bueno, mirá, es esto. El miedo al ridículo, ¿no? Creo que todos existe esta idea del miedo del ridículo en cuestiones creativas, y la verdad que cuando hablas de creatividad, ¿qué es lo que está mal, ¿no? Yo lo asocio a otra cosa, yo lo asocio más a el viejo concepto de macho y la sensibilidad que tiene la música. Me parece que ahí está el gap, creo yo. Sí, es una cuestión así de patriarcal, digamos. El varón tiene que saber cómo se hace. Trabajar, ser proveedor y nada más. Pegar cuatro gritos y no llora. El macho no llora. No puede ser vulnerable. No puede ser vulnerable y mostrarse sensible con unos soniditos ahí de estrellitas y cosas. Qué suerte que migramos de esa pavada. Acá no tenemos problema con los ruiditos. Quiero saber. No, ustedes no. No, claramente. Ciro, yo quiero saber esto cómo lo ves vos en el mundo. ¿No? Ya estamos llegando al final de la entrevista, pero antes quiero saber qué repercusión sentís que tiene esto en el mundo. No hay orquestas de tablets en el mundo. Apa. Qué bien que estés siendo precursor en esto, ¿no? Sí, se usan tablets, quizás en orquestas, que es otra cosa. Se suplantan algunos instrumentos como una especie de... Está buenísimo, como un experimento tecnológico. Pero no se usa este concepto que yo les estoy contando, más experimental, atado a la tecnología, ¿no? A una tecnología alternativa casi, porque no usamos cosas que se vendan para hacer música. Sí tuve... Y una experiencia en México a través de la UNAM, de la Universidad Autónoma, el año pasado, que me invitaron, fui, pude tocar primero para mostrarles, porque yo hago sets, toco solo, que sería el solo set, o toco con dos más, o tres más, la orquesta toma la forma que requiera la situación, y di un par de talleres, y a partir de ahí, este año di capacitaciones para docentes. Así que esa es la primera... Y a través de la UBA, por supuesto, llegó un poco a todo el país. De a poquito, ¿viste? No todo el mundo lo conoce, no todo el mundo se copa. La verdad es esa. Pero en algunos... con el impulso que tiene todo lo que tenga que ver con la tecnología y la educación, un poco empiezan a llamar de los ministerios y demás. Y además, bueno, por tener el aval de la UBA, sí, también, ¿no? La UBA, la verdad que apostó a esto cuando yo tenía un tallercito. Y ahora sigo teniendo un tallercito, pero también doy la capacitación, armamos la orquesta y tenemos un poco más de llegada y de obra y de un par de premios ganados, alguna cosa, como para un poco más de chapa, diría. Qué bien, ¿eh? Que es, además, capaz más a veces para los padres que para quienes van al taller, ¿no? Porque... yo me imagino, a mí me hubiese gustado, esto lo hablamos hace unos días, yo creo que
A mí, yo soy un músico que frustrado, ¿no? Esta idea donde nunca pude sentir que me pude expresar a través de un instrumento y capaz, bueno, no habían las novedades tecnológicas que había hoy, pero tampoco había este concepto de experimentar en la música, ¿no? Esto de poder ser libre en la música, al menos en mi educación musical, obviamente. Me dan la flauta dulce y tenía que tocar el himno de la alegría y la flauta dulce debe estar juntando polvo todavía en algún lugar. Yo por eso festejo mucho esta idea de que hay que incentivar la creatividad. La creatividad es algo que hay que alimentar, hay que desarrollar y hay que festejarlo, ¿no? Porque uno se va restringiendo de a poco. Ciro, contanos cómo se pueden tomar tus talleres. ¿Cómo te contacta la gente? ¿De qué manera? Bueno, a través de la página www.musicacontablets.com. www.musicacontablets.com. Ahí estamos, lo ponemos en el chat porque nos preguntaron recién. Acá mucha gente que nos escucha, que tiene hijos, busca maneras de conectar con ellos, de jugar con ellos, porque además, bueno, tenemos todo nuestro costado nerd y qué mejor que hacer con los pequeños, ¿no? Y compartir. Y bueno, esto con lo que propone Ciro de hacer música con tablets y esta orquesta, puede ser un primer paso, empezar por casa y, ¿por qué no?, hablar después con Ciro y hacer algo. Exactamente. Claro. Chicos, cuando quieran, a mí me encanta armar orquestas y en cada jardín o escuela que voy trato de dejar una armada para que después la idea es compartirlo, ¿viste? No, y más para la idea un poco. Perdón. Un poco aprendí a hacerla con la gente que me ayuda y cuando vamos tratamos de dejar armado una unidad no solo que sea parte de la educación eventualmente, o sea, como un programa más que se utiliza, que me parece bárbaro, sino dejar armada una unidad de creación ahí, un lugar, un espacio donde se pueda jugar y crear o entrenar la creatividad, como decías recién. Ahí en la página hay varios videos de chicos, hay muchos videos que dan ese ejemplo, en escuelas o de a uno. Sí, ahora en octubre vamos a estar haciendo un taller para niños online, que nos hemos tenido que adaptar, porque la verdad que todos los talleres eran presenciales, excepto el de capacitación, ¿sí?, de capacitación docente, que ya es online desde el año pasado, así yo podía darlo para cualquier lugar del país, pero ahora en octubre arrancamos con los talleres para niños online hasta que se pueda volver a ser presencial. No, la verdad que muy bueno y te doy una invitación para el año que viene, para Eco Kids, me parece que sin duda estaría muy bueno que charlemos y pensemos de hacer algo en conjunto, porque creo que hay que festejar esto de jugar, desarmar, aprender, reaprender, e inclusive también para nosotros, los más grandes que tenemos nuestro niño interior también con ganas de jugar y de hacer música. Bien, bueno, sí, muchas gracias, Ciro. Muchísimas gracias. Gracias, chicos.